vídeo de hoy vamos a reaccionar al primer vídeo donde yo salía con Exi. Suscríbete a mi canal de YouTube y vamos a ver más al vídeo. ¡Qué vergüenza, tío! O sea, yo es que como estoy acostumbrada a verte, no. ¿Pero tú me ves así, de esa manera, ahora? No, no, ahora no, ahora te comes la cámara. Tengo por aquí unos juguetes muy guays, son de Tiger, y voy a hacer un sorteo con ellos. ¡Hola, amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi y hoy estoy aquí con Cristina, que ya lo vuelvo a tener. Cristina ha venido unos días, pero se va a quedar mucho más tiempo aquí. Bueno, hoy estamos de celebración porque hoy justamente 21, me voy a asegurar, 21 de julio me abrí por primera vez mi canal. Llevo un año con YouTube abierto, pero aún no había subido vídeo hasta el día 11 de agosto. Así que en un día como hoy, Exi y yo estábamos en Cambridge en su casa y me dijo, venga, vamos a abrir tu primer canal de YouTube. Y yo, ¡vale! Y estaba súper emocionada. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar al primer vídeo donde yo salía con Exi, porque Cristina lo vio y un día me dijo, tenías que reaccionar. Se nota mucho el antes y el después. Y el de ahora. Muchísimo. Entonces vamos a estar reaccionando a ese primer vídeo y a mi primer vídeo que yo hice para mi canal, que me ayudó obviamente Exi, porque yo era una patata en ese entonces. Si apoyáis el canal, chicos, si os gusta, si todo, si os gusta Like Lion, dejadnos un like por aquí y todo el mundo se suscribe porque hay mucha gente aún que no está suscrita. Así que si quieres darme muchísimo más apoyo, este vídeo tiene que llegar a 30.000 likes y todo el mundo se tiene que suscribir. Ya sabéis, chicos, corre, besad al botón ahí que se ponga gris. Bueno, pues ahora mismo, qué vergüenza, o sea, que sepas que nunca he vuelto a ver mi primer vídeo, ¿eh? Ya, sí que es verdad que hay veces que me los querías poner y Gigi decía, no, Chris, no, Chris, míralos tú sola porque yo no puedo verlos, me da mucha vergüenza. Es... Y yo, Gigi, no puede ser que me digas esto. Es que estoy súper diferente, o sea, obviamente la primera vez que haces un vídeo te quedas, o sea, con la cámara así. Es que, ¿qué sentiste la primera vez que te pusiste delante de una cámara? Mira, yo me senté la primera vez que no estaba ni Exi ni nadie y dije, estaba sola. Sí, estaba sola en mi habitación y dije, vale, ¿qué digo? Y me quedé así pasmada durante 10 minutos o 15. Muy heavy, ¿eh? Vale, chicos, aquí lo tenemos, el vídeo. Es que me da vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza de vídeo, tío. Me enamoro de Exi. El título se me... Esto era una broma para Oscarito y era Me enamoro de Exi. Oscarito se enfada mucho. Y si queréis lo voy a dejar por ahí para que todos vayáis a ver mi primer vídeo porque es que... Madre. 3, 2, 1... Te voy a decir a Oscarito que estoy enamorada de Exi. Ay, me da miedo. No, pero... No, pero... Sí, igual, siempre. Que me gusta. Es igual, siempre. Que no, que no, que déjame de eso. Oscarito. Oscarito aún era nerd, tío. Ah, por cierto, la casa que estáis viendo es la casa de Cambrils de Exi. Yo grabé mi primer vídeo en la casa de Exi de Cambrils, en un pisito que tenía que creo que ya no lo tiene. Bien, buenas chicas y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, algunos ya me conocéis por Instagram de Gigi. Y este es mi nuevo canal de YouTube. Vale, no había saludo. No había saludo. Muy buenas, ¿no? Pensaba que era así. Porque los vídeos, en otros vídeos sí que estáis diciendo hola, chicas. ¿Sí? Pero más. No sé cuándo empecé a hacer el saludo, no recuerdo en qué vídeo fue. Si lo sabéis vosotros, dejadlo en comentarios porque yo no tengo ni idea de cuándo empecé a saludar así. ¿Qué pelo más largo? Sí, 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 es que antes no se me caía el pelo. Ahora sí, ¿sabes? Y estaba súper oscura y llevaba uñas. ¡Tía! ¡Es verdad! ¡Qué fuerte! Y espero que os guste un montón el contenido que voy a sacar. Haremos rutas y respuestas, bromas, bromas sobre de la mansión, challenge... ¡Tour! Ahí siempre tenía... Porque claro, tenía alguien detrás diciéndome, tienes que decir esto, esto y esto. Yo todo lo que veis hablando, yo no tenía ni idea qué decir. Se puso Exi detrás diciendo, tienes que decir esto, esto y esto. ¡Wow! ¿Sabes? Suscríbete a mi canal de YouTube y vamos a ver más al vídeo. ¡Qué vergüenza, tío! O sea, yo es que como estoy acostumbrada a verte, no. ¿Pero tú me ves así, de esa manera, ahora? No, no, ahora no. Ahora te comes la cámara. Ahora te comes. Te lo juro que en ese momento estaba diciendo, ay, ¿qué digo? ¿House? ¿Haré broma? No sé. No sabía de qué iba a tratar mi canal y ahora, bueno, ahora ya tiene un filtro, ¿no? Bastante family friendly, algún que otro salseo así con Oscarito. Vamos a gastar una broma a Oscarito porque él también me hizo una broma con Chami, ¿eh? Chami, no me acordaba de él. Uy, no, me he perdido. Pero porque tenía mucho pelo, ¿verdad? O sea, yo creo que YouTube se ha cargado mi pelo, tía. Lo tenías muy largo. Muy largo y muy negro y por aquí. Y no me corté el pelo hasta hace nada, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Fuerte, sí. Fuerte lo que se me ha llegado a caer el pelo, tío. Flipo. Es que sí, le vamos a gastar una broma, ¿eh? Te voy a decir a Oscarito que estoy enamorada de Exi. ¿Quién estaba grabando? Estaba grabando, Chay, pensaba que era Exi. Imagínate, yo ya ni me acuerdo, tío. A ver. Tengo que decir una cosa, porque estoy bastante preocupada.
¿Por qué Marcos está grabando? Porque es una confesión. ¿Tú sabes que vamos a grabarse a dos meses? Oscarito está igual, ¿no? O sea, no, a ver, ha cambiado. Pero estábamos delgados antes, ¿no? Oscarito estábamos delgados. Andorra nos ha engordado a todos. Sí, tío, de verdad, ¿eh? Buah, qué vergüenza me está. De verdad, ¿eh, Cris? O sea, ¿sí? Me está dando mucha vergüenza. No por ti, sino. Pero mal, ¿cómo estás? Igual, pero. No me puedes decir eso. Sí, pero escúchame. Pobrecito Oscarito, ¿eh? Sí, Oscar. Esa era la primera vez que Oscarito se ponía celoso, tío. Ay, Dios mío. Este era mi primer vídeo, madre mía. De verdad que ni me reconozco. Y el tag del crash, o sea, ya no lo pongo porque eso ya es vergüenza ajena, ¿eh? De verdad. Vamos ahora a ver cómo era yo lo pido de Exi, ¿vale? Venga, a ver. Creo que se llamaba Escondite Épico. Escondite Épico. Primera vez que yo salía en vídeos de Exi. ¡Mira, aquí sales tú también! Vale, chicos, ahora me vais a ver pelirroja, muy blanca. Yo creo que apenas ni hablaba. Y Cristina, a ver qué opinas de mí. Te duró muy poco, ¿no? El pelo rojo. Nada, 2 meses. Digo, porque yo no te recuerdo con el pelo rojo. No, estabas en Londres. Sí. Vale, vamos a darle. Poco se habla de que Exi, qué pequeño se ve, ¿eh? Ha cambiado también mucho, ¿eh? Vale, ahí Oscarito se enamoraba de Judith. Y tengo una pregunta, ¿Oscarito no se moría de calor? Eso me pregunté, o sea, estaba mirándola. Estábamos como a 40 grados ahí en Madrid y Oscarito va en manga larga, no lo entendé. Él y su nerd. Estoy igualita, ¿eh? Dios, no me reconozco en la cámara. Y a Exi tampoco, tía, mira a Exi. Exi ha cambiado mucho, ¿eh? Yo creo que los rasgos de la cara incluso no, o sea, sigue siendo el mismo, obviamente, sí. Pero está diferente. Está... No sé si es el rubio. Yo creo que se ha puesto muy rubio Exi, porque no era tan rubio, era casi moreno. O sea, era más rubio Oscar que Exi. Y yo ni hablaba. Ya, no estoy diciendo ni una palabra, tío. Qué fuerte. Sí, sí, ya se hacía el piedra, papel, tijera mítico legendario, ¿eh? Ya ves. Es que lo usamos hasta en la vida real. ¿Quién tiene que fregar los platos? Sí. Yo. Ella intervención en el vídeo, que yo creo que de verdad que la única que hablaba era Judith, o sea, yo pasaba de todo. Bueno, la mansión de Madrid era increíble, ¿eh? La mansión de Madrid. Sí, todo esto en la mansión de Madrid era enorme. Y este plano no me gusta mucho. El culo de coma. Era enorme, ¿eh? Es que es increíble. Y... Bueno, chicos, ya estáis viendo que yo en estos vídeos, pues como que no hablaba mucho, ¿no? Cris, ¿cómo me has visto? A ver, es que has cambiado tanto, Gigi. Sí, tanto. Sí, yo noto que ahora te comes la cama de entrada. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¿Cómo estás? Chicos, necesito descubrir, o sea, tenéis una misión, ¿vale? Sí. No sé en qué vídeo empecé a decir el saludo. Así que si sois verdaderos fans, que te ayuden a encontrar. Que me ayuden a encontrar, por favor, el primer vídeo en el que yo decía... ¡Hola, amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi. De verdad que no recuerdo en qué momento fue. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de reaccionando a mi primer vídeo, que me ha dado muchísima vergüenza. Y tengo un regalito para vosotros. Tengo por aquí unos juguetes muy guays, son de Tiger, y voy a hacer un sorteo con ellos. A ver, Cristina, mira todo lo que tengo aquí, ¿eh? Haremos un vídeo con los chicos. Solo he visto una cosa y ya no te ha gustado. Ya no me ha gustado. Empieza la guerra. Empieza la guerra. Vale, a ver, voy a ir suave, ¿vale? Vale. Si queréis que haga un vídeo probando todos estos productos, dejadme un like, suscribiros, bla, bla, ya lo sabéis todo. Me lo pruebes, ¿eh? Vale, qué guay. Es un... Se hacen pompas enormes, gigantes. Y si le meto un producto, las puedo coger, tío. ¿En serio? Me puedo quedar así con la pompa, sí. Qué guay. Sí, 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 sí. A ver, esto lo he comprado para el equipo, ¿vale? Sí, es un juego muy guay y también puede ser vuestro, así que... Ojo al sorteo que voy a hacer, ¿eh? Mira qué guay, es el juego del castillo este. Y encima tiene un dado.
Que tienes que ir quitando el por color, pues el que te diga. Con el ladito entonces es más difícil, ¿eh? Claro. A ver qué más tenemos aquí, que quizá no le ha gustado nada. ¡Chan, chan! ¡Es verano, Cristina! ¡Es verano! Y tocan bromas, tocan juegos, tocan un montón de cosas. Y esto para molestar, Cris. Hay que... Sí. Nos han mojado mucho. Eso, nos han mojado mucho. Sí. Estamos cansadas de los chicos. Y queremos guerra de chicos versus chicas. Así que, tenemos preparadas. Sí. Esto es increíble, por favor. Quien no le guste esto, tiene un problema. Porque esto es lo más, para mí, valioso del mundo. Cuando me voy a dormir, yo antes tenía uno en mi casa y me lo ponía cada noche. ¿Qué es esto? Chicos, en 4 días es el cumple de Oscarito y compré 2 velitas para sus 22 añitos. Los patitos. Los patitos, que no se os olvide que es el 24 de julio, chicos. No le digáis que hay esto en el vídeo. Y luego ya nada, hay también para vosotros una libreta y un boli muy así gracioso. Y un monederito de una conchita de mar. Que mira, me era guay y dije, mira, para mi niño. Chicos, si queréis que todos estos productos sean vuestros, lo único que tenéis que hacer es darle like al vídeo, seguirme en Instagram, seguirme en YouTube. Y tenéis que poner en comentarios, yo participo. Así que es súper fácil de ganar. Que sepáis que eso ha sido una sorpresa para todos vosotros por haber hecho un año en el canal. Os quiero muchísimo a vosotros y os quiero hacer este regalito. Espero poder seguir creciendo a vuestro lado y que me deis muchos mimos, mucho cariño durante otro año entero. Así que por un año entero más con todos vosotros, chicos. ¡Chao!